Víctor Mayarino no se quedó callado y criticó actitud inaceptable del presidente Petro. El actor y director colombiano generó un gran revuelo en Twitter con su trino. Para nadie es un secreto que el gremio de actores y artistas fue uno de los que más apoyó al entonces candidato presidencial Gustavo Petro en la carrera por la presidencia de Colombia en 2022. Logro que alcanzó con un gran número de votantes y que generó una histeria colectiva de felicidad en las artes del país. Sin embargo, esta euforia se ha ido mermando y ahora son los mismos histriones quienes le piden explicaciones al gobierno actual. Lo que colmó la paciencia de Mayarino, quien es uno de los actores y directores más reconocidos y queridos del país, fue la impuntualidad del presidente Petro, un asunto que se ha vuelto recurrente en la mayoría de sus eventos públicos, lo que es inconcebible para el bogotano de 66 años, quien siempre ha defendido que llegar a tiempo a un compromiso es una señal de respeto y responsabilidad. Presidente, hay una diferencia entre la impuntualidad ocasional por accidentes en la agenda y la que se traduce en un mensaje indiscutible de respeto por las instituciones, la sociedad y su propio cargo. ¿Habrá pronta solución al origen de esa actitud inaceptable? Trino Mayarino, en su cuenta oficial de Twitter, en la que ya se ven varias respuestas de personas que siguen defendiendo el actuar del actual gobierno. Siempre que sucede un retraso en la agenda del mandatario, el Palacio de Nariño comunica el porqué del no cumplimiento de los tiempos de compromisos y al parecer siempre hay justificaciones precisas para que Petro llegue tarde, asunto que varios tuiteros hicieron ver en el hilo del actor. Aún así, Víctor sigue muy firme en su postura y no da su brazo a torcer. El pasado mes de febrero, la jefa de gabinete de Petro, Laura Sarabia, habría explicado con razones muy orgánicas por qué Gustavo Petro siempre terminaba con jornadas más extensas de las estipuladas por la agenda que su equipo preparaba para él, tratando de bajar un poco los humos sobre el tema y agregarle un tema muy humano a la imagen del presidente. Para el presidente, el tema protocolario, decir solo tengo 2 horas para escuchar a tal comunidad, no existe. Él prefiere que la gente se sienta escuchada, desde la comunidad en Cauca hasta el empresario que venía solo media hora y terminó hablando 2 horas con el presidente de un sinfín de temas. Eso pasa todos los días, expresó Sanabria en su momento. Yo creo que esto se debe a quienes organizan su agenda. Creo eso y quiero creer en eso. Habría que buscar una solución inmediata para que esto no se repita. Hashtag sigo apoyando al gobierno del cambio, escribió una tuitera en el hilo de Mayarino, quien recibió una respuesta contundente y directa por parte del actor. Hashtag ingenuidad total. ¿Cuál crees que sea la razón, estimado Víctor? Razones de seguridad. Mala coordinación de agenda. Falta de gestión del tiempo. Dispersión. Simple respeto al tiempo de los demás. ¿Por qué siempre se busca responsabilizar a los demás y no al presidente? Disonancia cognitiva. El líder es perfecto. No conciben algún error o defecto. Prefieren rebuscarse otras explicaciones. ¿De qué se queja? Usted votó por ese guerrillero. Su agenda no la cumple porque a él no le importa. Son algunos de los trinos que hacen parte de la respuesta del tuit de Mayarino. Por el momento, Mayarino no se ha pronunciado más sobre el tema y sus siguientes tuits son acerca de su pasión por el tenis, viendo el torneo de Wimbledon, su infinito gusto por pasar horas viendo videos de TikTok y promocionando la película La piel del tambor, basada en un libro del escritor y periodista español Arturo Pérez Reventes.